El protagonismo se desplaza, inevitablemente, y para bien. Y se desplaza a los actores directos que sois vosotros. El desafío de conseguir un proyecto educativo que responda a una escuela de vocación pública desde la sociedad civil concertada y de calidad inclusiva es más fácil de decir que de hacer. También os digo que si no se consigue que haya una masa crítica suficiente de trabajadores que se lo creen, sería muy difícil llevarlo a la realidad. Yo he vivido, permitirme que diga, para mí el hogar, desde perspectivas muy diferentes. He sido profe, he sido madre, he sido miembro del patronato, he sido miembro del consejo asesor. Quiero daros las gracias y quiero felicitaros. Somos muy conscientes, aunque a veces no sabemos demostrarlo, de que no es fácil que atendáis a tantas necesidades como hay que atender a la vez. Y quiero también felicitaros. Quiero felicitaros primero por haber elegido esta profesión, que a pesar de todo es una profesión muy hermosa. Quiero felicitaros por las niñas y los niños a los que ayudáis a crecer, a hacerse personas, a hacerse miembros comprometidos con la sociedad y con el entorno. Vuestro papel es imprescindible y el papel conjunto de todos nosotros es imprescindible. Estamos trabajando el próximo plan estratégico para los próximos 4 años, ¿no? Deberemos continuar trabajando en aquellas líneas que preocupan y que ocupan en los centros escolares, en los colegios. Hablamos del tema de las infraestructuras, hablamos de proveedores, seguramente de la mejora de los procedimientos administrativos, económicos. El tema de la financiación. Nuestro objetivo es acercarnos a una escuela pública, ¿no? A un modelo en el que las condiciones económicas no puedan ser, bajo ningún concepto, una barrera. Debe enmarcarse dentro de un proyecto educativo económicamente viable. Este año concluye el plan estratégico 15-18 y tenemos que poner en marcha un nuevo plan estratégico 19-22. Ya hemos definido algunos criterios para poder trabajar de manera voluntaria dentro de los centros, pero queremos hacer todo un marco, hemos avanzado algo ese marco y en este próximo año estará concluido, y también en un plan de igualdad. Dentro de los centros se han llevado a cabo muchos proyectos de innovación. En concreto, hemos hecho 23 proyectos de innovación. Hemos desarrollado 34 acciones de formación, hemos hecho 23 acciones en centros y 11 acciones de formación intercentros a lo largo del año. Se ha debatido en los coles lo que llamábamos el currículo ecosocial, la propuesta o las orientaciones para la elaboración de un currículo ecosocial. Bueno, pues educar para la transformación ecosocial es un trabajo colectivo que nos ha llevado varios años a distintas personas de la Fundación, tanto del área educativa como del área ecosocial, y que lo que viene a recoger es un currículo con pretensión de abarcar el conjunto de las temáticas ecosociales y que luego se puede incorporar de forma sencilla dentro de lo que es el currículo de la 71 propuestas para educar en perspectiva de género. Es un material que está dirigido al profesorado y que pretende ofrecer algunas reflexiones teóricas y muchas propuestas prácticas y concretas para educar, para coeducar, para educar de una manera más justa, más inclusiva. ¿Por qué Frankenstein se ha convertido finalmente en un verdadero mito occidental? Lo que Frankenstein nos viene a contar es que el sueño de la razón se puede transformar en un monstruo cuando esa razón no está alimentada básicamente por el amor. Así, lo que ha sucedido es que esa razón desconectada de la ética y desconectada de los afectos ha dado lugar a importantísimos monstruos. ¿Quién tiene poder para establecer lo que es monstruoso? Hoy consideramos que es monstruoso todo aquello que no sigue el orden establecido. El monstruo en Frankenstein es el sujeto que ha sido completamente expulsado
y al que por su fealdad se le hace asumir precisamente su propia monstruosidad. Hoy son monstruosos los extranjeros, son monstruosos los pobres, son monstruosos las personas que no entran en el sistema, los inempleables, los inadaptados, son monstruosos y han sido monstruosas toda la vida las putas, las mujeres transgresoras, aquellas personas que tienen discapacidades y las hacen quedar fuera. La educación no es la responsable ni puede arreglarlo todo. Pero la educación juega un papel central, por una educación que ponga la vida en el centro. En FUEN a eso le hemos llamado educación ecosocial. Toda FUEN grita ahora, muchas gracias directora. Ahora sí, aquí se queda la clara. Es la última, vamos. La entrañable transparencia. ¡Fuerte! De tu querida presencia, directora. Yayo Herrero. ¡Ya se oye, Madrid! Querida presencia, directora. Yayo Herrero. Algo que nos preocupa mucho y que creemos que estamos en ello es terminar de definir las señas de identidad de Hipatia. Este objetivo sería inviable si no lo hacemos junto con las familias y con el alumnado. Otro de los aspectos que queríamos resaltar son las comisiones de familias, un trabajo que se inició ya hace 2 cursos. La diferencia tal vez de Mons y de Lourdes, nuestras familias son familias igual que el cole más nuevas y por lo tanto con un nivel menor de identificación con el proyecto. Entonces para nosotros es muy importante trabajar con las familias para que cada vez se conviertan en elementos colaboradores. Hoy, después de más de 50 años, nosotros seguimos dando mucha más importancia a los procesos que a los resultados. Lourdes no puede entenderse, no puede comprenderse sin la realidad social que lo rodea. Y Lourdes es un colegio, es un lugar que está atravesado por problemas sociales como el racismo, como las desigualdades, como la intolerancia. Aunque nos quede todo ese camino por recorrer, estamos convencidas de que queremos apostar por seguir construyendo los procesos educativos de un modo diferente. Se valora la sensibilidad, se hacen preguntas, se fomenta la creatividad, se tienen en cuenta las opiniones, aunque todavía no tengas edad para saber expresarlas con claridad, se aprende de manera cooperativa, se escucha, se dialoga. El aprendizaje no es un lugar, es una actividad. Y por lo tanto, nuestras aulas y nuestras etapas tienen un denominador común, que es la actividad. Pero otro elemento que es muy importante, que es la inclusión. Y por último, y esencial, yo diría el principal pilar, pues es el equipo, ¿no? Los equipos. Si no contamos con equipos docentes que asuman, quieran y se crean este modelo, pues difícilmente podemos hacer nada, no podemos desarrollar nada. ¿O la conocéis, no? Pues ahora sí, la cantamos y nos vamos. Lo bonito es que la gente se quiera. Te cuido, me cuidas con cariño y paciencia.